Agua amigas, hola agua amigas, aquí cada día charlamos y tejemos. Vamos que estamos tejiendo una muñeca navideña más chula. ¡Ah! ¡Qué re bonita! Venga, vamos a tejer que le estamos haciendo el cuerpo y nos va a quedar una monadeta a tejer que soy Steve. Venga, tira. Aquí estamos, monísimas. Llegamos hasta aquí, aparto todo esto. Tengo que hacer el segundo brazo, a ver si ya llegaremos al tema. Coloca los brazos y no los voy a poder colocar. Bueno, reinas, ¿dónde nos quedamos? Yo ya no sé en el que vivo. Nos quedamos en 34. Ah, nos quedamos aquí. Ah, pues nos venían dos vueltas. 30. Ah, no, una sola. Nos venía la vuelta 11, porque todas estas son hasta la 34, es la 8, y esta es la 35, 36, 37, sí, toca la 38, la 12. Toca una vuelta de punto por punto. Yo no sé por qué no os dije, reinas, ahora tenéis que hacer una vuelta de punto por punto. Voy a pasar de hoja. Fíjate tú, qué grande. La 37 ya la tenemos hecha y la 38 es la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es un poquillo repetitivo. Ahora toca la 39. ¿Qué tengo yo por aquí? Mira, tengo marcadores. Levanto una hoja y me sale un marcador. Venga, vamos a hacer la 38 de punto por punto, que es la 12 de punto por punto. ¿Dónde estoy? ¡Ay! Estoy muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias. Me sentó... muy bien la tarde de relax, porque como tejí por la mañana, pues por la tarde estuve pues más bien sofá, mantita, relajada, y me sentó estupendo. Hoy voy también un poquito atropellada, también os lo tengo que decir, porque hemos hablado con el niño a las 4:30 de la mañana, mías. Nos hemos levantado para hablar con el niño. ¡Qué re bonito, precioso que está! ¡Os lo dije! ¡No os lo dije! Tengo que enseñaros una cosa de Instagram. ¡Claro, claro, claro! Bueno, no me seguís en... Seguirme en Cal mejorando. Seguirme en Instagram mejorando. Mira, mira, mira. Voy a bajar el volumen para que luego no me digan derechos de autor y estas historiadas. Mirad, ¿veis? Esto es una cosa de Instagram. ¡Esto os quería enseñar! ¡Mira, mira, mira! Que el niño ese nos envió ayer tarde... ¿Fue ayer tarde o ayer por la mañana? No me acuerdo. Es que no me acuerdo lo que os dije ayer, ¿eh? Igual os estoy haciendo una repetición de la jugada. Bueno, no me acuerdo. Nos contactó la madre de allí y nos envió esta foto del niño que, bueno, pues que es el estudiante de la semana de su instituto. ¡Qué gracia! Bueno, hay varios, ¿eh? Pero él es uno de los estudiantes de la semana. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué emoción, reina! Bueno, a ver, quizá sea una tontorunez, pero a mí me hace una ilusión, de verdad. ¡Ay, el estudiante de la semana! Bueno, pues nada, a las 4:30 a hablar con el estudiante de la semana, que le tenía que contar cositas y él también me tenía que contar cositas. Bueno, entre estas, pues también hemos hablado con la madre de allí, el marido también ha bajado, o sea, venga, hemos hecho una reunionaza que la hemos empezado a las 4:30 de la mañana y eran casi las 7 de la mañana que terminábamos, y ahora estoy un poquito sopa, ¿eh? También os lo tengo que decir, que ya estoy notando que necesito la siesta como el pan que como. ¿Dónde está la siesta que se ponga? Sí, un poquito de siesta me vendría estupendo, pero bueno, ya llegará. Tengo, he puesto la verdura a hervir y así ya, digo, cuando termine 13. Cuando termine ya se para sola, que es una olla. ¿Qué tengo yo aquí? Así.
que es una olla rápida. Vamos a esta vuelta, que es la 39, que dice 5 puntos, una disminución, 13 puntos, una disminución, 12 puntos. Ah, vale. Yo voy a hacer 6 puntos, una disminución. Igual sí que hago 13 puntos, una disminución, ¿eh? Esto os lo digo. Y tantos puntos. O sea, vamos a disminuir a 32. Chimpún. Yo con mis medidas, que a mí me da aquí. Es decir, que las disminuciones van a seguir yendo en las caderas, en los laditos. A ver, ¿cuántas llevo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A mí me gustan más las disminuciones en las caderas. Si vosotros se las queréis poner en otro sitio, pues se las ponéis en otro sitio, pero así creo que quedan una monada. Y ahora contar. A ver, a partir de aquí. Yo creo que van a ser 13, igual son 12. Ahora lo veremos. Es toda la parte delantera. Entiendo yo que si a ella la parte delantera le marca 13, a mí la parte delantera me debería marcar 13 también. Pero no sé. Vamos a ir viendo. Vamos a ir. Look at them. Ay, 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 ay. Pues sí, reinas. Hoy todavía tengo el estómago un poquillo así que no se acaba de asentar. Ayer tarde noche a las 7 le digo al marido, igual sí que me acerco a Zumba, porque es que me he apuntado a Zumba en la asociación de vecinos y de las tres clases que ya llevamos, espera un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, a mí me salen 14. A mí me salen 14. Pues esto, de las tres clases que llevamos, solo he hecho una. Digo, me da un poquillo de reparo no ir a la clase. Y el marido, oye, tú misma, pero si no te encuentras fina, Catalina, vamos a ir viendo. A ver, no vaya a ser que la líes. Digo, pues también tienes razón. Y de hecho, pues me ha venido también muy bien descansar. Imaginaros que hubiese hecho zumba, que lo di todo cuando fui a la primera clase, y que a las 4:30 de la mañana me he levantado a las 4:20 para estar aquí abajo a las 4:30 y tal, y no despertar al marido. Pues me imaginaros que a esa hora tuviese que haberme levantado. No, no hubiese podido. Y ahora, pues mira, muchísimo mejor tú, muchísimo mejor. ¡Ay, calla! Corta el hilo rojo y adjunta el hilo verde. Is the time to the hilo verde. Venga, vamos a cortar el hilo rojo. Chimpún por aquí y el verde, chimpún por allá. ¡Oh, qué emoción, qué emoción! Por favor, qué ilusión. Así son las cosas y así se las hemos contado. Pues sí, reinas. Lo que os decía, me encuentro mucho mejor. Me habéis dado un montón de remedios. Muchas gracias. ¿Está grabando? Ahora, mira, me ha venido así un lapsus. ¡Ay! ¡Ay! No dice nada. 40, 32 SL. ¿Qué estás diciendo? Uy, 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 espera, que estaba haciendo puntos normales y igual aquí ya se vienen las vueltas. Bucle posterior del punto, ¿ves? Bucle posterior del punto, sabía yo. Que, venga. Cambiar a... Esto es 32. Sí, ¿verdad? Estamos haciendo bien. A verde. Y la vuelta 14, punto por punto en blo. Blo, reinas, 32. Bucle posterior del punto. Estoy haciendo bien, ¿eh? Es que volví a decir cambiar ahí lo de color verde. ¡Ay,
qué curioso. ¿Qué tiene? Tiene rayitas. ¡Ay, qué monencia! Tiene rayitas. Vale. Vale, iba a decir, ¿cómo puede ser que me cambie tantas veces? Bueno, la primera de las vueltecitas, espera que deshago. Es un punto malo de deshacer, pero bueno. Y hacemos blo. Solo de las dos hebritas, solo usamos la de atrás. Y así, desde aquí, le podemos poner la falda. Pero esta falda en verde le va a quedar un churro patatero, reinas. ¿No es mejor hacer el blo más arriba? Le va a quedar estas rayitas. Yo creo que la siguiente vuelta también la voy a hacer en blo para decidir en dónde le pongo el este. Bueno, igual también le quedan bien las rayinas. No lo sé. Iremos viendo. Iremos viéndolo todo. Todo y todo. Ay, 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 ay. Jolín, es este. Tírate para abajo, hombre, no. Mira, se queda tiesecillo. Así, hombre, no molestes. No molestes. Pues esto, y esta tarde tengo que subir a la ciudad un ratito. Hoy tenía que haber subido a la asociación, pero me ha dicho el gerente, mira, mejor que te vengas mañana, que yo no voy a estar y así atiendes tú más el teléfono y estás más al tanto, porque como yo no estaré, pues venga. Y en lugar de, que también me ha venido bien, ¿ves? Se giran los astros a mi favor. Esto es genial. Me encanta la vida cuando pasan estas cosas bonitas. ¿Eh que sí? Sí. Y mañana me toca un ratito de asociación y ya se acabó hasta el año que viene en el APLEC. Yo creo que ya he terminado. Qué ganas tengo de decir, pues sí, he terminado. Y luego, claro, nos volveremos a ver las caras para el APLEC, que es en mayo. Y yo empiezo, pues, a mi mediados de abril, una cosa así. Empezamos la fiesta del APLEC. Madre del amor hermoso. Ya pienso en empezar el APLEC y todavía no he cerrado el APLEC. Somos asinses, reinas. Así. Venga, que ya tenemos esta vueltita de punto por punto en blo, que ya os digo que igual un poquito más arriba le vendría mejor el blo en lugar de tan abajo. Es porque va a pillar el verde sobre el rojo y no tiene mucho sentido. No deberíamos haber hecho ya esta vuelta en verde. No sé. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta. La esta. Ahora vamos a la 15. ¿Qué nos dice la 15? Ah, también dice es en el bucle posterior de la puntada. ¡Ah! Míratela tú. Es la 41, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, hasta la 40. ¡Ah! ¿Ves? ¿Ves qué bien? La vuelta 15, punto por punto, en blo también. Ah, esta sí tiene sentido que sea en blo la anterior, que le va a colgar. Ay, no sé, ahora sí que tengo que ponerle el marcador Sini. Uy, 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 que ya me noto cansadeta. ¿Cuántas horas llevo de despejada? Si me Mételos estos dos que no se quieren así. Si me he levantado a las 4 y 20 y son las 12:40, pues 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Claro, llevo 8 horas, más de 8 horas de pie, 8 horas y media. Que yo soy de hacer siesta, me falta la siesta. Siesta, siesta, viva la siesta. ¿Me entiendes? Pues yo soy de estas. De que me encanta la siesta, pero de todas maneras tiene que venir a recoger los pedidos y no puedo hacer siesta ahora, no me viene bien. Debería estar ya aquí para recoger los pedidos, que le he enviado un mensaje. Oye, que ayer no me vino, reinas, ayer no me vino a recoger los. Fatal,
Fatal. Le he enviado un mensaje. ¿Vendrás hoy, no? Sí, tranquila. Oh, tranquila, pero... Ay, mira, calla. Ahora me dice cosas. Ana Belén, claro, normal. Que me diga cosas. Es que... ¿Y ahora por qué no se me abre esto? Uy. Bueno, pues nada, no se abre. Un momento, ahora de esto. Bueno, pues esto es uno, reinas. No me acuerdo lo que os estaba diciendo. Esto, que tampoco puedo hacer mucha siesta porque tiene que venir la cartera a recoger los paqueticos. Me dice, tengo siete. Y digo, pues a mí no me cuadran siete. A mí me cuadran cinco. A ver, cuando venga vamos a ver los dos que me quiere venir a recoger, que no, que ya me gustaría que fuesen siete. No sé, ay, ay. Tengo ganas de verlo. Venga, va, que ya estamos terminando. Queda bonito, ¿eh? De todas maneras, hacerlo en blog. Le da un toque como más, con estas rayitas, como más elegante. Venga, que ya estamos. Este es el último. Ahora, ¿qué me dices, Reyesuelo? Vamos a hacer nuestra vuelta 16, que va a ser adjunte hilo color crema y cambie a él. Va a bajar. ¿Todavía bajas? ¿Y lo vamos a hacer normal? Pues venga. Nosotros no usamos el color crema, usamos el blanco. Pues vamos a usar el cambiar a blanco. Y la vuelta 16. ¡La cartera! ¡Reinas! ¡Un segundo! ¡Ahora vengo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora vengo! ¡Corre, corre!
Ya estoy aquí, reinas. Que sí, que tenía siete papelillos. Siete papelillos tenía. Siete. Jolines, por eso. Hemos encontrado uno de los. ¿Qué estaba haciendo yo ahora? No me acuerdo. Ah, sí, cambiar al blanco. Hemos encontrado uno de los papelitos. O sea, que estaba duplicado, ¿vale? Y el otro dice, digo, ay, hija, y además dice 200 gramos, digo, pues 200 gramos, un paquete de 200 gramos, yo no hago nada, porque ¿cómo voy a hacer yo un paquete de 200? A ver, sería mucha casualidad, porque claro, si un ovillo de sinfonía ya pesa 100 gramos, dude, hace mucho tiempo que nadie me compra un solo ovillo de sinfonía, por lo que, digo, pues hija, no sé lo que es, pero yo no. Oye, ¿por qué no lo puedo seguir? ¿Qué está pasando? A ver si ahora. Bueno, a ver. Venga, reinas. Así están las cosas y así se os las hemos contado. Ya estoy más tranquila, ¿ves? Ahora ya. Ya le debería contestar a María Belén. Ay, a Ana Belén. ¿Qué me dices, reina? Buenas. No, el pedido no ha venido. Guapísima, ha habido un retraso. Ya me dicen que llegará mañana. Me sabe muy mal, ¿eh? Un besazo, disculpa. Venga, ya está. Así ya estoy. Espera, que le digo otra cosa. Venga. Tienes el traqueo del pedido en el correo electrónico, ¿vale? Seguramente tendrás un aviso con el número de. Oh, mañana lo diré. Con tu número de pedido y te llegará. O sea, uy, qué mal me estoy explicando. Espera. Borro. Se lo vuelvo a decir. Tienes un traqueo en tu correo electrónico. Tienes un aviso en el correo electrónico que te dice este es el número y puedes seguir, hacer el seguimiento y todo esto. Lo siento mucho, ¿eh? Mil disculpas. Hasta luego. Venga. Ahora sí. Hijas, os he perdido el blanco. ¿Os pasa que algunas veces queréis explicar tantas cosas que la liáis parda y luego no se entiende nada? Pues esto me ha pasado. Y es que, digo, a ver si me dice algo. No me dice nada. Está en línea y ya está. Bueno, no pasa nada, Esterilla. Espero que no se enfade mucho. Escribiendo, venga. Lo vais a saber todas. No, hombre, no. Que ya me voy a callar, ya me voy a callar. A ver, la 16. ¿Qué hemos dicho? Uy, está escribiendo mucho, ¿eh? Venga, ¿dónde estoy? Adjunte el hilo de color crema. A ver, ¿qué? Vale, gracias, no pasa nada. Ay, venga, un corazoncito. Y estoy por vosotras. ¡Ay! Es que me sabe mal. Mira, 5 puntos, una disminución. 13 puntos. Pues sí, es casi lo que voy a hacer yo ahora. Igual sí que pruebo con hacer 5 puntos. Mira, mira, mira. Ahora sí que me casa tú. 5 puntos, una disminución. 13 puntos. Una disminución. 10 puntos. A ver si tenemos que cambiar alguna cosita, ¿eh? Vamos a ir viendo. Uno. Dos. ¿Habéis visto que no he cortado el verde, eh? Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Qué hacemos ya la disminución? Pues sí. Los estoy poniendo normales los puntos. No en bloc ni nada. Y ahora aquí dice 13 puntos. ¡Ay! Me he pinchado. Uy, estoy más como más despejada ahora, ¿eh? Que ya se me ha solventado el problemilla. Uy. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada. Un poco de lío solventado y así ya. Ahora sí que puedo hacer la siesta tranquilamente hasta las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche ya cenar y a dormir. ¡Ay, no! ¡Que hoy es! Hoy es miércoles. Hoy nos toca el miércoles en directo. Tengo que hacer siesta hasta las 7:20. No puedo hacer más rato de siesta, que luego no estoy.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí ya le hacemos la disminución. Sí. Parecen delgaditas, ¿eh? Ahora la muñeca parece delgadita, pero luego le vamos a poner la falda y ya parecerá otra cosa. Pero ahora por el momento, mira qué cinturica se le ha quedado a la moza. Caderita, cintureta, pues si la tenemos de... Me estoy pinchando todo el rato, fuera. ¡Hombre! Si la tenemos monísima, monísima. Uy, esto está muy torcido. ¿Por qué está tan torcido? Ah, está torcido desde el inicio. Vale, no hay ningún problema. Ay, qué cosas, reinas, qué cosas me pasan. Bueno, ala, que ya hemos terminado casi del todo la vuelta en blanco. Esta última la empiezo y ya aparto el blanco y la termino en verde. Y paso hoja porque aquí ya no me cabe nada más. Ay. Aquí. Venga, reinas. Y ahora cambiar al hilo verde, seguir haciendo disminución. Yo no quiero hacer más disminuciones, ¿eh? Ya me he cansado de hacer disminuciones, ¿eh? 27 creo que quedará muy delgada. No, no quiero hacer más disminuciones, quedará muy delgada, reinas. No. No. A ver, mirémosnosla. Es que igual es que es muy delgada para que luego le quepa bien la... Es que 27 son tres disminuciones más de lo que llevamos, ¿eh? Yo creo que no le voy a hacer más disminuciones. La voy a dejar así y me lo pienso para mañana. Que es... ¿Cómo lo veis? Es que son muchas, ¿eh? Disminuciones. Bueno, no lo sé. De momento, así están las cosas. Y mañana, más ratico. ¡Más ratico! A las reinas, nos vemos en un en a la hora, jolines, nos vemos ahora que vengo a despedirme. Ay, de verdad, qué tranquilidad, ¿eh? Me he quedado más descansada cuando la he visto, cuando ha llamado, ya de esto. He tardado un poquito porque ya os digo que estaba, se ha mirado papelillo por papelillo, dice, yo no entiendo por qué tengo 7, tú tienes 5, vamos a ir viendo lo que pasa, pues ya está, solventado, solventado. Tomorrow will be another day, ¿os parece bien? Mañana es otro día. Y entre tanto, pues si me lo ves en miércoles por la mañana, que sepas que el miércoles a las 8 de la tarde, hora de Madrid, tenemos directo. No lo tenemos en este canal, lo tenemos en el canal de 40 y más Agumirumis. Yo creo que está puesto en la descripción de este vídeo, ¿verdad que sí? Ese canal, no me acuerdo. Ya lo revisaré. Un besazo. Nos vemos mañana. Disfrutad.